Bueno, buenas tardes, gracias por participar. El proyecto es preguntar un poquito a las personas de las tablas, qué tal fueron los sentimientos, cuanto a la organización y al tiempo que los peregrinos han pasado aquí. ¿Podrían contarnos quién fue tu papel durante este periodo de preparación para empezar? Listo. Pues yo estuve directamente trabajando con la comisión de voluntariado como asesor, ¿no? Fue un trabajo muy arduo, de 1 año y 4 o 5 meses aproximadamente, haciendo actividades para recolectar dinero, visitando casas para ver quién quería ser familia de acogida. O sea, fue un trabajo muy arduo. Donc, dès le début, il a été choisi volontaire pour organiser les GMJ. Il a venu des pèlerins. Ça fait 1 an et 4 mois à peu près qu'ils sont sur le projet. Ça a été un travail assez intense parce qu'il a fallu aller voir des familles pour accepter de recevoir tous les pèlerins, de faire des activités pour récolter de l'argent. Donc, de longue haleine. En cuanto a la llegada de los peregrinos, pues fue algo muy especial para el pueblo. Yo creo que se pudo notar a la llegada al salón parroquial la emoción que tenía la gente, ¿no? En el caso de ustedes, tratamos de tomar un pequeño curso de francés para conocer por lo menos frases elementales. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Du coup, l'arrivée des pèlerins, c'était un moment très émouvant pour eux. Il se fait référence du coup à l'arrivée des bus tard dans la nuit à la salle paroissiale où on pouvait vraiment noter l'émotion chez chacun d'entre eux. Et ils ont eu aussi un peu des cours de français pour connaître les paroles de base comme bonjour, comment tu t'appelles. Fue muy emocionante y al punto que desde que me tocó ir a buscarles al aeropuerto, pues ya ahí en la misma comisión de voluntariado me designó el guardián de la delegación de Bordeaux, de Francia, y pues ha sido una experiencia maravillosa para mí y sé que para la familia de acogida también. Estamos muy felices de que estén con nosotros. Ça a été très émouvant du moment où il est venu à l'aéroport pour nous accueillir, et puis qu'il a été même élu responsable des Français de la province de Bordeaux tout le trajet. Et je dis bien sûr que c'était une expérience merveilleuse pour lui et pour tout le village et les personnes qui nous recevaient. Pues muchas gracias por Hola, recibirnos y por participar. listo.